Bueno, la idea es, como vos lo decías, un año más, tarjeta mutual, le da el beneficio a sus titulares y adicionales de tener una entrega de un kit escolar, ¿sí? En estos tiempos es como una ayuda económica para que los papás tengan, digamos, los útiles de inicios. Nosotros consultamos las escuelas generalmente cuáles son los elementos que necesitan como para arrancar. Bueno, entonces es un beneficio que les da tarjeta mutual. ¿Para quiénes está particularmente destinada esta campaña? Este beneficio lo van a recibir los hijos de los titulares que tengan la tarjeta o bien sean adicionales. ¿Y es para los niños que comienzan primer grado? Exactamente, todos los niños que comiencen y que ya se inscribieron en las diferentes escuelas tienen que acercar acá el certificado o bien enviarlo por WhatsApp y nosotros tomamos nota todos y ya quedan anotaditos para la entrega del kit. ¿Aproximadamente de cuántos útiles cuenta el kit que está entregando Mutual? Y serán alrededor de unos 15 útiles donde se cuentan crayones, lápices de colores, goma, lápices, cuaderno, todo lo necesario como para arrancar. Es una ayuda muy importante para la familia, sobre todo porque muchos no tienen solamente un niño que comienza, sino que son varios y realmente recibir el kit de inicio, teniendo en cuenta que en la primaria es cuando más útiles tienen que llevar, es muy importante. Sí, por eso justamente la tarjeta Mutual quiere darle ese beneficio a sus usuarios que nos siguen eligiendo año a año. Ya hay fecha de entrega de estos kits. ¿Cuándo se estará realizando? Bueno, la entrega de estos kits será el domingo 16 en el Cine Teatro Rivadavia a las 19 horas. Lo ideal es que vaya, bueno, el niño con el papá, el mamá o algún adulto, porque además de la entrega va a haber un show musical que se llama Minga, Música Corporal, donde los chicos van a poder disfrutar de este espectáculo. Bueno, todos los años en la entrega de estos kits escolares hay algún evento destinado para los chicos también que hace que ellos se sientan atraídos no solamente por recibir estos útiles, sino también para pasar un buen momento. Sí, exactamente. La idea es esa, que no se lleven lo material, sino también que disfruten justamente de la edad que tienen, el cambio que hacen del jardín al primer grado. Entonces también les regalamos este tipo de show. ¿Todavía hay tiempo, Gabriela, para los papás que puedan inscribir a sus hijos? Sí, hoy 10, lunes 10, justo cerramos las inscripciones. Pero bueno, por ahí algún papá que estuvo de vacaciones o algo, no alcanzó a escuchar o algo, a último momento, entre hoy y mañana, seguiremos tomando las inscripciones.